bueno, ya a horas de un gran festejo. Bueno, ahora es festejar el cumpleaños número 67 del club, así que estamos invitando a todos socios, simpatizantes o cualquier persona de Crespo que quiera que quiera acompañarnos en la cena, son bienvenidos. Es una cena que tiene un costo módico, cuesta 300 pesos la tarjeta, que incluye la comida, incluye también después el baile y algunos premios que vamos a entregar también, así que nosotros siempre en la cena del club lo que buscamos no es ganar dinero, sino que la gente venga a pasarla bien y que aunque cubramos los costos, con eso ya estamos conformes. Claro. Recién hablábamos de que van a innovar con algo que quieren de alguna manera instalar, que es el bingo. Bueno, nosotros queremos instalar en como una actividad de nuestra institución un bingo anualmente, porque tenemos objetivos de infraestructura realmente muy importantes. Por ejemplo, tener un gimnasio, otro gimnasio más cerrado. Para eso lo que estamos apostando es realizar un bingo que sortea, para nosotros es ambicioso, sortear dos autos, una lancha, cinco motos, televisores, etcétera, para nosotros es una apuesta muy fuerte. Eso lo estaríamos largando dentro de un mes y medio, dos meses, para que se sortee en octubre del año que viene. Pero ¿qué es lo que queremos hacer? En la cena queremos hacer sorteo de dos bingos de 1.500 pesos cada uno, que se lo vamos a regalar a cada persona que lleve que llegue a la cena. O sea, cuando entren a la cena, nos entregan la tarjeta y nosotros le vamos a entregar dos cartones bingo a cada uno. Y con eso sorteamos gratis dos sorteos bingo de 1.500 pesos para cada uno. ¿Qué es lo que queremos mostrar con esto? En primer lugar, es que es una actividad divertida, que es emocionante cuando me falta un numerito que sale, que no sale, está bueno, se la pasa bien cuando se hace un sorteo de bingo. Y en segundo lugar, lo que queremos mostrar es que la gran ventaja del bingo es que siempre los premios salen o no salen. No hay posibilidad de que quede adentro. Entonces, eso es lo que queremos mostrar, que la gente entienda de qué se trata el bingo, que la pase bien y que entienda de que siempre los premios, los bingos salen. Y eso creo que es la gran ventaja competitiva que podríamos llegar a tener nosotros con respecto a alguna otra rifa que anden dando vuelta por la zona. Claro, que además ustedes con esta rifa de bingo que quieren hacer para el próximo año apuestan a algo con premios grandísimos. Bueno, la idea del bingo es sortear, hacer 10 bingos. Un bingo, bueno, son dos autos, una lancha, va a haber como cinco motos, otro de los premios va a ser artículos del hogar, otro de los premios va a ser solo muebles, por ejemplo. Por lo tanto, estamos apostando muy fuerte. Sí. ¿Para qué? El objetivo principal es que estamos escasos en algunas infraestructuras en el club. Queremos hacer un gimnasio cerrado, multipropósito, o sea, una cosa bastante grande. Hoy la urgencia, por ejemplo, la tiene la gente que está en patín, que no tiene, tiene el salón para patinar, pero no tiene techo. Entonces, durante el invierno tienen que alquilar salones. Pero la idea no es que sea solo para patín, sino que hay otras actividades deportivas que ya no dan abasto en el lugar donde están, como gimnasia deportiva o básquet, que ya no les alcanza el espacio, porque son muchos los que practican esos deportes. Pero aparte suele pasar, por ejemplo, en otoño, en invierno, que tenés 15 días de lluvia y toda la actividad del fútbol y rugby que se hace al aire libre no pueden realizar ningún tipo de actividad deportiva. Entonces, que ese gimnasio también les sirva a ellos para hacer alguna actividad en esos días de lluvia. Por lo tanto, es ambicioso, es muy ambicioso. Pero, bueno, apostamos eso, esperemos que nos salga bien. ¿Sobre qué calles estaría la edificación? Bueno, lo estamos analizando con algunos arquitectos, porque estamos en duda si eso tiene que ser en la manzana de la pileta o si directamente ya nos tenemos que ir al predio que tiene el club de 5 hectáreas y media sobre calle, la que era antes, calle Primero de Mayo, ahora no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama. Así que eso lo tenemos en discusión. No me quiero olvidar una cosa. Para la gente que ya compró tarjeta, que lleven birome. Que lleven birome a la cena porque van a tener que ir completando la tarjeta con los numeritos. Bueno, felicitarlos por las ocurrentes ideas y desearles mucho éxito en esta nueva eventualidad y de alguna manera en este propósito que tienen como proyecto de seguir ampliando las instalaciones. Bueno, muchas gracias. Esperemos que la gente nos acompañe ahora en la cena,
pero también después con la compra del bingo, que cuando lo saquemos ya a la calle, visitaremos, los visitaremos de nuevo por todos los medios para hacerlo conocer.